aficionados al baloncesto, tengan todos y todas muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva transmisión deportiva de Heroes TV. Donde quieras y cuando quieras, estamos en el Domo Bolivariano de Barquisimeto. Mi colega comentarista Raúl de la Cruz, este servidor Guillermo Castro, para llevarles todo lo que va a acontecer en la noche de hoy, esta noche barquisimetana lluviosa, donde Guaros de Lara va a recibir al conjunto de Gaiteros de El Zulia. Partido, al igual que ayer para Toro, que necesitaba ganar, hoy también Gaiteros necesita una victoria para salir de una mala racha de varios partidos consecutivos sin conocer la victoria, pero le tocó un rival que es el que actualmente está ocupando el primer lugar en la tabla de posiciones de la Conferencia Occidental. Buenas noches, Raúl de la Cruz. Buenas noches, Guillermo y amigos de Heroes TV. Ahí vemos en pantalla los resultados de ayer. Partido entre Cocodrilos de Caracas, que venció 97-91, Spartan en el gimnasio José Joaquín Papacarrillo en Parque Miranda. Y en el juego de segundo que está ahí en la tabla, Gigantes venció 87-85 a Cangrejé en Hermanas González. En el duelo de los equipos de Anzoátegui, Gladiadores volvió a vencer a Marinos 81-74. Y en el juego entre Centauros y Gaiteros, la victoria fue para Centauros 96-79. Eso significa que Gaiteros viene en derrota de la ciudad de Guanare. Ahí vemos el resultado del juego que les transmitimos ayer, cuando Guaros de la Revolución 91-67 a Toros de Aragua en el Domo Bolivariano. Hoy es el último juego de la serie en particular en Barquisimeto entre Gaiteros y Guaros. Ahí vemos la tabla de posiciones en la Conferencia Occidental. En la División Sur, Trotamundos con 16-5, 37 puntos. Broncos 15-6, 36 puntos. Llaneros 7-13, 27 puntos. Taurinos 5-15, 25 puntos. Y cierra la tabla de clasificación en esa división, Toros con 3-19. En la División Oeste, Guaros 16-5, 37 puntos. Brillantes 3-7, 33 puntos. Héroes 10-11, al igual que Centauros, con 31 puntos cada uno. Y cierra este grupo Gaiteros con 9-12, 30 puntos para el equipo Furrero. En la Conferencia Oriental, Cocodrilos con 15-6. En la División Este, 36 puntos. Piratas con 14-5. Spartan con 11-10. Panteras jugando para 500, 10-10. Y Diablos con 4-16. Mientras que en la División Norte, Gladiadores 19-2, ya llegó a 40 puntos el equipo de Anzoátegui. Guayquerías 12-8, 32 puntos. Gigantes 7-12, Marinos 5-14 y Cangrejeros con 3-17, cierra la División Norte. Vemos la alineación de los Guaros de Lara, que va a saltar a la cancha con Germain Love, el Grillito Vargas, Heider Guillén, Prince Ibe y Alan Cabrera. Son los dirigidos por Jonay Kerecker. Mientras tanto, los Gaiteros del Zulia saldrán con Materán, García, Rondón, Bodler y Pittman, mientras que su DT hoy va a ser Kelvin Palacio en ausencia del coach Arrieta. Bien, ya estamos listos para el inicio de este compromiso, donde el equipo de Guaros, por segunda noche consecutiva, recibe a un visitante y le tocó, pues, según el calendario oficial, hacerlo con uno de los dos conjuntos zulianos en competencia, el equipo de Gaiteros. No le fue bien a Gaiteros ayer en su visita a Guanare. Y hoy pues va a tratar de buscar a como dé lugar una victoria, pero al frente tiene un equipo muy fuerte, muy balanceado, ha jugado muy parejo todo el torneo y está jugando en su casa, donde Guaro solamente ha perdido un partido. Balón al aire, lo coloca Sandy Maldonado y la primera ofensiva del compromiso de la mano del quinteto de casa. Se viene el Grillo por la raya final, superando la marca de Jorge Rondón. Convierte los dos primeros el jugador José Vargas. Ayer se bajó con 10 unidades el Grillo. Pelota para Pittman. Pittman con Butler. Hay una sentencia arbitral. Gaiteros visita a Guaros de Lara. Ahí está Dexter Pittman, que va a cobrar un par de tiros libres luego de esta primera falta de Guaros, que fue propinada por el angloafricano Prince Ibe.
a cobrar Dexter Pittman, 81,3% de efectividad en tiros libres para Dexter Pittman. Así es que esto está 2-2. Hay una nueva sentencia arbitral ahora de parte de Ilvis Pinto. 9-23, el Grillo y Jermaine Love conversando seguramente de lo que puede ser luego de este cobro de tiros libres. Ir a buscar el rebote en caso de que el segundo no entre. A cobrar Jermaine Love, que desde la línea de tiro libre pues no ha fallado. Tiene 100% de efectividad Jermaine Love. Pone el partido 3-2. Ambos para el estadounidense. Hoy es el cuarto partido de Jermaine Love con esta camiseta de cuero. Ha fallado en tiros libres. Tiene de 6-6 desde que está en Venezuela. 4-2 arriba Guaro. Moviendo la pelota el conjunto zuliano. La pelota pega en el pie de Dexter Pittman. Sale por la última línea, pero la tocó antes Heisler. Heroes Logistics nos trae un concurso flash. Así que escanea el código QR o visita su Instagram, arroba Heroes Logistics, y participa para ganarte un envío gratis de una caja small. Este concurso es solo válido durante esta transmisión. Falló en su ofensiva el conjunto de Gaiteros y ahora hace lo propio también Guaros. Pelota para Matt Butler. Butler con Materán intenta de larga distancia. Triple, el primero de tercera dimensión en este partido. Es un triple de Facilito Bet. La mayor organización al servicio de su suerte. Ahí, par de puntos ahora para el conjunto crepuscular. La perforadora de Príncipe. Esto está 6-5. Se mueve Gaiteros, Materán, el pase abajo para Butler, para Pittman, convierte Dexter Pittman. Sus puntos 3 y 4 de hoy, de los 7, 4 son de Pittman. Se viene Heisler, salió muy tarde la triple marca que iba sobre él. Y como es característico en Heisler, dormir primero la defensa con una finta, arrancar. Y cuando ya se dan cuenta los adversarios, ya esa pelota está adentro. Los dos primeros para él. Hay dos puntos ahora que suma Gaiteros, que se va arriba en la pizarra. Heisler deja caer la marca de Pittman. Abajo para Ibe, la coloca y convierte. Hay dos puntos más para Prince Ibe. Ayer anotó 18, su mejor partido el de ayer desde que está en Venezuela. 6 bloqueos. Intenta Butler, falló Butler. La pelota es para Guaro. El Grillo. 6-55 para que acabe el primer parcial. Jermaine Love, marcado por Butler, se decide de larga distancia y falló el triple. El rebote es para Jorge Rondón. Rondón se la entrega a el argentino Gastón García. Materán para Pittman, tratando de llevarse la marca de Ibe, y lo consigue Lester Pittman. Alimentando mucho a Pittman el equipo de Gaiteros. La pelota la echa fuera Gastón García. Diseñamos tu jugada, diseñamos tu partida. MD2Tech, tu agencia 360. Síganlos por sus redes sociales, arroba MD2Tech. Ahí vemos cómo va a poner a jugar la pelota Guaro desde el fondo. De larga distancia se quedó corto el triple de la máscara Cabrera, pero Heisler toma. Jermaine Love toma el rebote. Heisler de larga distancia se quedó corto. El rebote para Dexter Pittman. Ayer Pittman
17 puntos, fue el mejor de Gaiteros en la derrota que sufrió ante Centauros. Hay una tapa ahora por parte de Jermain Love, pero mantiene la posesión Gaiteros. Falló el triple Butler. Hay una falta dictaminada por Sandy Maldonado que favorece a Guaros. Es la tercera de Gaiteros. ¿Necesitas un buen servicio de traslados privados? Contacta a Bene Transtours. Tienen las mejores unidades que te brindan comodidad y responsabilidad. Síganlos en sus redes sociales para más información. @BeneTransTours. En definitiva, la falta fue para Alain Cabrera, la segunda para Guaro de Lara. La pelota es para Guaro. Muy marcado allí Jermain Love. Finalmente recibe la falta Love. Esto está 11 a 10, 1 arriba Gaiteros. Recompone su ataque ahora Guaros. Principe. Ante Dexter Pittman. Se le escapa a la marca, pero buena defensa de Pittman. Reclama falta, pero no dicen nada los árbitros. Rondón ante el grillo. Falla y hay falta. Dictaminada, sentenciada por Sandy Maldonado y propinada por el grillo. Y ahí vemos cómo el grillo Vargas habla con el auxiliar, porque era el que estaba más cerca de la jugada. Y vemos la repetición en la pantalla de Heroes TV. Hay una falta antes de esta, de este avance de Gaiteros, y fue de Jorge Rondón. Y ahora pues le están acreditando la falta de Guaros al grillo. Falla el primero. Rondón. Rondón ayer. 6 puntos. 1 de 2 para el jugador Jorge Rondón. Gana Gaiteros por 2. Heisler. Marcado por García. Se escapa, la coloca y vale el canasto. Hay falta previa, pero validan el canasto. Así es que va a cobrar adicional luego de la segunda falta de Gastón García. Ahí reiteración vemos, de Heroes TV. Y ahí vemos la repetición de cómo Heisler se termina colando entre los tres jugadores de Gaiteros y desde esos 2 puntos para ir ahora a la línea de disparos con el juego empatado a 12. No pudo con el adicional Heisler. Se viene Gaiteros. El juego está empatado. Hay una marca fuerte de Cabrera sobre Materán. Precisamente Materán tratando de mover y tratando de escaparse a la marca. Hay falta. Pareciera ser, vamos a ver, de Prince Ibe, que se lamenta y le dice al árbitro algunas cosas allí, bueno, deportivamente hablando. Cuando hay tiempo de Heroes TV, donde quieras y cuando quieras, juegue fácil y cobre seguro a diario en facilitobet.com. La mayor organización al servicio de su suerte. En definitiva, la falta fue para Alain Cabrera, la segunda para el jugador de Guaros. Tanto Guaros como Gaiteros tienen 4 faltas cada uno, cuando queda 4:56 por jugar acá en el Domo Bolivariano. Ahí está la pregunta para los que saben: ¿con qué equipo debutó y se retiró Gabriel Estaba en Venezuela? Es la pregunta para los que saben en la transmisión de Heroes TV. Ahí vemos a Jonay Kereker conversando con sus jugadores, acompañado de todo su cuerpo técnico, mientras hace lo propio el banquillo de Gaiteros del Zulia. Este equipo de Gaiteros viene de perder ayer. Ahí vemos a Kevin Palacios, que es el que está haciendo la suplencia al director técnico Arrieta, mientras el equipo de Gaiteros se encuentra de gira, ayer en la ciudad de Guanare, hoy en la ciudad de Barquisimeto. Hay otros compromisos que están en acción. Panteras de Miranda vence 18-8 a Guayqueríes. Gladiadores vence 13-9 a Marinos. Ahí vemos el código QR en la transmisión de Heroes TV para que lo escaneen y puedan descargar la aplicación en todas las plataformas digitales. Es la aplicación de Heroes TV. Ya vuelven los jugadores de Guaros a la cancha. Se reanuda la acción. Restan 4:56 para que culmine el primer parcial. Heroes TV, donde quieras y cuando quieras, presentes
en la Superliga Profesional de Baloncesto. Está cobrando Materán luego de la segunda falta de Alan Cabrera. Pensamos que se le habían dado a Prince Ibe. Arriba el segundo de Materán y esta sí entró líquida. Así es que para Materán, su cuarto punto del partido, tenía previamente un triple, ayer anotó 12 frente a Centauros. Materán, falta precisamente de Materán sobre Heisler Guillén. Una familia que asiste a la tuya, síganlos en sus redes sociales. Para más información, Centro Médico San Francisco. Ahí vemos a Heisler Guillén en la línea de disparos. Y encesta el primero. Vuelve a empatarse el juego, esta vez a 13 puntos, acá en el domo bolivariano de Barquisimeto. Bien, Heisler Guillén. A cobrar su segundo. Y Guaro se coloca arriba en la pizarra luego de este par de Guillén, que suma ya 6 puntos en el compromiso. Esto está 14-3. E ingresa Lenín López por parte de Gaiteros. Y a descansar Rondón. Bien, se viene Gaiteros, el zancudo. Se la entrega a Butler, la cortina de Lenín López. Materán, Dexter Pittman. Ante Prince Ibe, se la sacó Ibe y le cayó al grillo. La echó afuera por un costado Materán. Mantiene Guaros la posesión. Buena defensa aquí de Prince Ibe, sacándole por detrás esa pelota a Dexter Pittman. Va a haber un buen duelo entre estos dos centros hoy, que ya comenzó. Y aprovechó de ingresar Jovecer Valera por parte de Guaros de Lara. El grillo ante Lenín López, para Prince Ibe, ante Pittman, deja que caiga la marca, hay falta, inteligente, dejó que cayera la marca del jugador Robert Gilgrest, y al caer pues recibió la falta. Migolilla, lo mejor en tecnología y calzado deportivo, síguenos en sus redes sociales, @migolilla.be. Y aprovechó de ingresar Tello Palacio, ahí está en la línea de disparos y ya encestó el primero. Se viene Tello Palacios, el colombiano, el paisa, 1-2 para Tello Palacios. Ayer con 14 puntos el colombiano. Robert Gilgrest. El zancudo centeno. Butler ante Love. El zancudo con 6 segundos. No se ha percatado de lo que queda en el reloj. Ahora sí lo hace Materán. Media distancia. Apremiado por el reloj. Falla. El rebote para Tello Palacio. Heisler. Se sale Heisler. Media distancia para él y convierte Heisler Guillén. Ahí es muy difícil. Y sin marca. Menos que falle Heisler Guillén. Se va arriba Guaros por 4. 3:34 para que finalice este parcial. Lenín López posteando al grillo. López se saca la marca, se quedó corto. Vuelve a intentar, vuelve a fallar, se la tocó Tello. Vuelve a intentar y ahora sí, a la tercera va la vencida, dicen. Le costó a Lenín López ante la defensa de Guaros. Heisler se escapa a la marca, la coloca cortica y convierte Heisler Guillén, que aprovecha cualquier espacio por mínimo que sea y por allí se cuela. Siguen 4 la diferencia a favor de Guaros. El zancudo se la pide Lenín López, pide la cortina. El zancudo ante Germain Love con 5 segundos. El zancudo se la sacó Heisler, se viene Heisler, se frena, se la entrega a Joesser Valera, falló Valera, la pelota la echó afuera Materán. Estaban en inmejorable posición Joesser para convertir. Al final no pudo, pero Guaro mantiene la posesión de la esférica luego de esta nueva pérdida de pelota de Gaiteros. 2:42 y culmina el primer cuarto. El grillo. Heisler piensa. Joesser desde su lugar preferido falló el triple. Finalmente Lenín López se queda con el rebote. Se viene en el traslado de la pelota. López se frena. Posteando a Heisler. Butler va a intentar de larga distancia y va a fallar.
El rebote para Jermain Love. Love con Heiler. De larga distancia falló. El rebote va a ser para Guaro. Nuevamente Heisler. Se va por raya final. La saca para el colombiano. De larga distancia. Se quedó corto. Juan Tello Palacios. Sigue la diferencia en cuatro. El zancudo trata de escaparse, pero lo cierran rápido. El grillo y Love. Butler. Ante Jermain Love. Butler. Se la sacaron a Butler. El último en tocarla fue Butler. Le pegó en una pierna y sale por la línea final. Así es que nueva posesión para Guaros. Y va a haber modificaciones en el quinteto de Jonay Kerecker. Ingresa Prince Ibe. Ingresa Eldrin Guillén. Sale Jermain Love. Y sale también el Grillo Vargas. Ahí vemos la repetición de la última jugada en el monitor de Heroes TV. Tello Palacios. Se la sirve a Heisler. Heisler ante Gilgres. Va a intentar. Allí no falla Heisler Guillén. No ha fallado las tres que ha lanzado desde allí esta noche. 14 para Heisler en este el primer cuarto. ¡Qué bárbaro! Gilgres. Media distancia. Falla. Rebote para Tello. Se viene el Paisa. El Paisa con Heisler. 21 a 15, diferencia de 6, se la tocaron a Heisler, se viene al descuelgue rápido ahora el conjunto zuliano, va a intentar César García, hay falta de Joesser Valera, sobre César García que está en préstamo por Cocodrilos a Gaiteros. Sofía, el complemento perfecto para tus recetas, síguenlos en tus redes sociales, @lineasofia.be. Mientras se va a cobrar la falta, vuelve a ingresar Jermain Love por parte de Guaros de Lara y sale Heiner Guillén. César García cobrando par de tiros libres. Ayer anotó 6 puntos García. Hoy se para por primera vez en la línea personal. Ambos para el criollo. 56 segundos. Heisler, ante la marca del zancudo. Tello, media distancia para Tello, se queda corto Tello. El rebote para Robert Gilgres. Lenín López, 18 segundos del control Furrero. El zancudo va a intentar de larga distancia, falló el triple Nathan Pridi, pero mantiene la posesión. Una segunda oportunidad Gaiteros. Lenín López con 7 segundos. Se la sacaron al zancudo con falta de Eldrin Guillén. Ambos equipos ya están en colectivas cuando quedan 19 segundos de este primer parcial acá en Barquisimeto. Muy buena sintonía a través del canal de YouTube de Heroes TV. La primera falta de el menor de la dinastía Guillén. La pelota para Gilgres. Con 4 segundos del control. Falló García el triple. El rebote para Ibe. Se la entrega al Paisa. Se viene el Paisa. Se le pegó en el pie a Lenín López. Y la tiene Gaiteros. García. La coloca García. Falló. La sacó Ibe. Balón disputado y se acabó. Finaliza el primer cuarto. Con victoria parcial para Guaros de Lara. Que está arriba. 21 por 17, 4 la diferencia de Guaros sobre Gaiteros. Nosotros vamos a identificar a Heroes TV donde quieras y cuando quieras. Y ya venimos para el inicio del segundo cuarto. Volvemos
volvemos al domo bolivariano de Barquisimeto. Termina el primer parcial. Guaros vence 21 a 17 a Gaiteros del Zulia. Guaros de Lara con esos 21 puntos mantiene su promedio durante el primer parcial y obtiene la victoria número 16 en este parcial en sus 22 juegos disputados. Guaros de Lara en el primer parcial tiene balance de 16 ganados, un empate y 5 derrotas. Mientras que vamos a jugar dentro de 50 segundos el segundo parcial de este juego acá en Barquisimeto. Ahí vemos a Kevin Palacio dando las instrucciones a sus jugadores. El juego está allí para el equipo Funero. Este equipo que viene de perder ayer en Guanare viene también en búsqueda de una victoria que lo mantenga en la parte media de la zona de clasificación. Acuérdense que hay que tratar de quedar en las posiciones más altas para ver cómo van a terminar siendo los emparejamientos. Y ahí vemos a Jonay Kereker, que ayer consiguió su victoria número 30 como dirigente de Guaros de Lara acá precisamente en el domo bolivariano de Barquisimeto, asistido por Ricardo Moreno. Ya los jugadores tanto de Guaros como de Gaiteros están en cancha y Sandy Maldonado tiene la pelota. Guillermo. Bien, va a comenzar este segundo parcial. Escribiendo mucho y participando mucho la gente en el chat de Heroes TV por YouTube. Eldrin Guillén con la pelota. Palacios para Ibe. Falta de Lenín López, que por detrás le hacía la cortina defensiva al británico. Para Lenín López, su primera. Heroes Logistics, la empresa de logística en el envío de mercancía de Miami a Venezuela. Síganlos por sus redes sociales, @HeroesLogistics, o su página web www.heroeslogistics.com. 12 segundos del control crepuscular. Eldrin, de pique para el colombiano, sin ningún tipo de oposición. Está mirando para otro lado Robert Gilgres. Y castiga el paisa. 23 a 17. 6 arriba Guaro. Lenín López. Se la pide el zancudo, pero está muy marcado. Se la entrega a César García. García ante la marca de Valera. Va a intentarla, va a colocar. Falta de, parece que es de Germain López. Aunque estaba también ahí Joesser Valera. Y a Valera es que terminan de darle la falta. La segunda para Joesser Valera. Heroes TV, donde quieras y cuando quieras, llevándole a ustedes esta penúltima semana de la ronda eliminatoria de la Superliga Profesional de Baloncesto. García. Pridi, el zancudo de larga distancia, se salió el triple de Centeno. Nueva ofensiva crepuscular. Eldrin, ayer con excelente partido, 11 puntos. Valera también con buen partido ayer. Principe. Posteando a Gilgres. Valera de larga distancia, se quedó corto con el triple. En el remate no pudo Tello Palacios. Le cae a Ibe y la va a perforar. El anglo africano con su segunda perforadora del partido. Amplía Guaros la diferencia a 8. García ante Tello Palacios. Lenín López recibió la falta de Tello. Es la segunda colectiva del conjunto de Guaros. Diseñamos tu jugada, diseñamos tu partida. ¿Necesitas construir una estrategia digital para tu empresa? Contacta a MD2Tech, tu agencia 360. Síganlos por sus redes sociales, @MD2Tech. Aprovecha Jonay Kereker de hacer una modificación. Sale Joesser Valera y vuelve a ingresar Heisler Guillén a la cancha acá por Guaros de Lara. Pelota para García. García con Butler, marcado por Eldrin. Se la pide Lenín, lo complace. Lenín se la devuelve. Butler la entregó mal para Germain Love. Se viene Guaros al descuelgue rápido. Pelota para Eldrin, se acomoda de larga distancia. Triple para el menor de la dinastía Guillén. Triple de Facilito Bet. La mayor organización al servicio de su suerte. Se prenden las alarmas en el banco de Kevin Palacio cuando esto está
28 para Guaros, 17 para Gaiteros, 11 la diferencia, Raúl de la Cruz. Así es, Guillermo y amigos de Giros TV. En este último chance, antes del tiempo solicitado, el coach Palacio estaba jugando con 5 jugadores de la banca y ahí está refrescando la situación de juego para sus jugadores. Lo propio hace Jonay Kereker en el banquillo de Guaros de Lara. El equipo de Gaiteros solamente tiene 2 puntos por pérdida, 2 puntos en segundas oportunidades, mientras que Guaros de Lara ha aprovechado todas las debilidades que ha brindado el equipo de Gaiteros acá, cuando quedan 8-14 por jugar de este segundo parcial. Hay otros resultados en acción en este momento. El equipo de Broncos de Caracas vence 27-20 a Llaneros, un juego donde el equipo de Llaneros estaba ganando 18-7 y ya lo volteó Broncos de Caracas. Y qué importante para el equipo de Llaneros una victoria hoy, porque lo dejaría todavía con posibilidades. Bueno, está dentro de la clasificación, pero está allí luchando, digamos, ese puesto con Taurino, que está de alguna manera todavía con posibilidades, y el que tiene más alcance precisamente Llaneros. Se reanuda el partido luego del tiempo pedido por Kevin Palacios. Lenín López amaga de 3, se arrepiente, ahora se decide, lanzó y falló. El rebote se lo disputan Príncipe y Dexter Pickman. Finalmente le cae a Tello Palacio. La pierde Palacio. Se viene Gaitero. El pase abajo para Pittman. Falló Pittman debajo del aro. Bueno, Guillermo, este parcial está 7-0. Gaitero no ha podido anotar. Eldrin. Se la entrega a su hermano mayor. Tello de larga distancia. Triple desde Medellín, el triple del Paisa Tello, triple de Facilito Bet, la mayor organización al servicio de su suerte. La pierde Lenín, la recupera, muy marcado, acusó la marca, buena defensa de Guaro, el pase largo para Eldrin, se va a levantar, se la va a entregar a Tello, el pase abajo para Joesel, para Heisler Guillén, y castiga a Heisler Guillén. Está apabullando Guaros en este parcial a Gaiteros, que todavía no reacciona luego de 3 minutos de transcurrido de este segundo cuarto. 33-17, Lenín López. 8 segundos del control, Lenín va a intentar Materán desde la esquinita, triple de larga distancia para Materán, para meter en el partido nuevamente a Gaiteros. Triple de Facilito Bet, la mayor organización al servicio de su suerte. La pelota permanece ahí, una falta antideportiva dictaminada enérgicamente por Sandy Maldonado, por Osvaldo Chirinos, quise decir. Así que va a cobrar Materán luego de esta antideportiva de Germain. Germain Love, ahí a descansar, merecido descanso para el príncipe de las alturas. A cobrar la antideportiva Materán, que en su anterior incursión a la línea de libres de 2-1. Materán tiene 2 triples, falló ambos Materán. Se lamenta Materán. Y para terminar de cobrar la antideportiva, va a sacar de costado Gaiteros. Hay una nueva falla de Gaiteros, pero el rebote es para Pittman. Y allí sí, salió tarde la marca de Tello Palacios y convierte Dexter Pittman. Sus primeros 2 de este cuarto, suma 8 en el total. 33-22, 11 la diferencia, falta sobre el grillo. Falta sobre el grillo Vargas. Siéntete seguro en las cómodas unidades de Penetrans Tours, camionetas convencionales o blindadas que te brindan el máximo confort y seguridad que necesitas. Sígueles en sus redes sociales. Para más información, @PenetransTours. La falta fue para Nirimber Escalona, su primera del compromiso. De larga distancia. Triple para el menor de la dinastía Guillén. Triple de Facilito Bet, la mayor organización al servicio de su suerte. Intenta nuevamente, pero hay un tapón de Tello Palacios.
sobre el jugador Nirinber Escalona. Se viene Guaros de nuevo, el grillo de espalda, cambiando de mano, convierte José Vargas con sus puntos 3 y 4 del partido. Esto está 38-22, 16 la diferencia a favor de Guaros. Va a intentar nuevamente otro triple Butler y falla. Ayer Butler con dos puntos apenas, no ha tenido ni ayer ni hoy hasta ahora un buen partido Butler. La pelota es para Gaitero y falta de Eldrin. Es la cuarta falta para Guaros del Ara en este parcial. Facilito Bet, únicos en procesar tus retiros en tiempos récord y todos los días del año. Facilitobet.com. Vuelve a ingresar Alan Cabrera por parte de Guaros del Ara y va a salir Yemain Love. Restan 5 con 13. Ya viene el tiempo de Heroes TV, donde quieras y cuando quieras. Para Guaros este es su juego número 12 en condición de local. Ha ganado 11 de los 12 que ha disputado acá en el Domo Bolivariano. Butler ante Eldrin. La cortina de Escalona. Busca juego con Nathan Priddy. Priddy en americano y convierte el doble Nathan Priddy. Los primeros dos puntos apenas para Priddy. Cuando hay tiempo de Heroes TV, donde quieras y cuando quieras, tiempo de televisión. Una familia que asiste a la tuya. Centro Médico San Francisco. Síganlos en sus redes sociales. Para más información, @ Centro Médico San Francisco, Raúl de la Cruz. Aprovecha el personal de mantenimiento del domo de secar debajo de los tableros. Y nosotros aprovecharemos para saludar a toda la gente que esté en sintonía en el canal de YouTube. Fernando Luzardo, Adriana Filiardi, Pablo Araujo, Alexi Palmar. Mucha gente en sintonía de la transmisión de Heroes TV en vivo y directo desde el Domo Bolivariano de Barquisimeto. Ahí vimos a Jonay Krecker y a Kevin Palacio dando las instrucciones a sus jugadores. Un equipo de gaiteros que se ha quedado atrás, que no puede con la velocidad de los jugadores de Guaros y donde la experiencia de Heiner Guillén termina marcando la diferencia. Tiene 14 puntos Heiner Guillén, 4 para Vargas, y ahí vemos la pregunta para los que saben: ¿con qué equipo debutó y se retiró Gabriel Estaba en Venezuela? Ya hay gente respondiendo. Algunos han acertado, otros no. Al final lo sabremos. Mire, y este comentario en el chat es con usted. Excelente locución y comentario. Felicitaciones desde Houston. Y a Luis Medina en Acarigua. Estamos viendo el juego de nuestro equipo Guaros de Lara, campeón desde Houston. José Medina. Agradecidos con toda la gente que reporta la transmisión. Vimos que hay gente conectada desde Chile, desde España, Perú, Ecuador y en Colombia también. Guillermo. 38-24, 14 arriba Guaros, 4 con 39 por jugar de esta primera mitad. Eldrin, Tello Palacios, Palacios ante Priddy, retrasa para el grillo, desde la esquinita Eldrin de larga distancia, falló el triple, le cae la pelota finalmente a Nathan Priddy. Priddy con Materán, Materán ante Heisler, duelo de jugadores élite, miembros de la selección nacional. Se la sacó Heisler limpiamente. Ahora le quedan 9 segundos al control de Gaiteros. Y 4 con 20 para que culmine la primera mitad. Butler desde la esquinita de larga distancia. Triple para Matt Butler. Tenía rato buscándolo y lo consiguió. Triple de Facilito Bet, la mayor organización al servicio del deporte. La máscara Cabrera, muy marcado por Rondón. Se viene Heisler. Heisler impunemente falló. Había dejado despejado Gaiteros el pasillo para que entrara Heisler y no pudo. Va a intentar Rondón de larga distancia. Triple para Jorge Rondón. El primero para él y luego de 3 triples de Gaiteros. Tiene la reacción del conjunto zuliano con este triple de Facilito Bet, la mayor organización al servicio de su suerte. Luego de estar ganando por 16, ahora Guaros gana por 8. Migolilla, lo mejor en tecnología y calzado deportivo. Síguenos en @migolilla.be, Raúl de la Cruz. Este parcial está 17-13. Con los triples ha venido recortando el equipo de Gaiteros cuando quedan 3 con 49 por jugar acá.
Eduard Gutiérrez ya también reporta la sintonía a través del canal de YouTube. Kelvin Infante, Jairo Daniel, David Méndez, que pregunta o que dice que Guaros necesita un jugador 5. Acuérdense que Guaros está en el mercado buscando jugadores porque perdió a Rodney Green y está buscando cómo sustituirlo. Él terminó siendo sacado del equipo de Guaros porque no pudo recuperarse de una lesión en su tobillo derecho. Marcus Orlando Coleman también fue retirado del equipo porque alegó problemas personales y familiares y tuvo que retirarse. Acá ya los jugadores de Gaiteros vuelven a la cancha. Guaros de Lara tiene 4 faltas en este parcial, mientras que Gaiteros apenas tiene 2 de ellas. Ahí vemos el código QR en la transmisión de Heroes TV para que lo puedan escanear y obtener la aplicación a través de todos los canales digitales. Heider Guillén va a sacar desde el fondo. Se viene Guaros, 3:48 y culmina la primera mitad. 3:44. 38-30 está el partido. Pelota para el Grillo. Deja caer la marca de Gilgres. Heisler de larga distancia falló el triple. La va a buscar Matera. La deja salir. Va a tener nueva oportunidad de seguir el descuento Gaiteros. Heroes TV, donde quieras y cuando quieras, Raúl. Va a modificar otra vez su quinteto. Jonay Kereker, vuelve a ingresar Prince Ibe. Sale Tello Palacio. Buen trabajo hicieron los suplentes de Guaros. Materán ante Heisler. 14 del control. Trata de escaparse. Lo vuelve a cerrar Heisler, pero hay falta. Tratando de sacarle la pelota. Para Heisler, creo que es su primera del partido. Pero va a cobrar 2. En efecto, Guillermo, es la primera para Heisler Guillén. Ya Guaros tiene bandera roja. Y Gaiteros apenas con 2 faltas. Así es que de ahora en adelante, y en estos 3,15 segundos que quedan del partido, todas las faltas de Guaro las cobrará desde allí, desde donde está Matera, Gaiteros. Ni tocó aro el primer lanzamiento libre de Materán, que ha fallado 4 tiros libres consecutivos. Tiene de 5-1. Arriba el segundo. Y también mandan saludos desde Trinidad y Tobago. 38-31, reduce a 7 la distancia Gaiteros. Heisler, para el Grillo. El Grillo, hay falta sobre Prince Ibe cuando recibía la pelota del Grillo. La falta de Rondón, lo tengo con 1, sería su segunda. David Méndez dice que Prince Ibe necesita otro apoyo para los playoffs. Ahí vienen buenos jugadores para ambos equipos. Gaiteros también está esperando a Mike Henry, que ya está contratado. Y esperan que llegue en el transcurso de esta semana. ¿Quién entrará Henry? No lo sabemos. Y tiene experiencia de NBA. El gancho lo falla Principe. La pelota para Butler. Va a intentar de larga distancia. Falló el triple Butler. La pelota finalmente va a ser para el conjunto de Guaro. Se viene Heisler. Heisler para la máscara. Va a intentar Germain, se acomoda de larga distancia. El francotirador Germain Love con este triple de Facilito Bet, la mayor organización al servicio de su suerte. Su primer triple en 2 partidos. Se quedó corto Butler. Pelota para el Grillo. Nuevamente Germain Love en posesión de la esférica. Love se va por raya final, posteando a Materán. Se cayó Materán. La pelota para Ibe. Ibe para la máscara. Se la entregó a Jonay Kereker. El pase de la máscara Cabrera. Se lamenta Cabrera. Termina sacando la pelota por un costado. Y el balón va a ser para Gaiteros. Ventaja de 10 cuando quedan 2 minutos y 9 segundos por jugar acá. Guaros en colectivas y Gaiteros con 3 faltas apenas. Germain Love tiene 5 puntos hoy. Se viene con calma, con pausa, con tranquilidad el quinteto zuliano. Gastón García. Se la entrega Nathan Pridi, perseguido por Cabrera. Materán va a intentar de larga distancia. Se quedó corto el triple de Materán.
Rebote para Gilgres. Muy marcado Gilgres. Lanzó Gilgres. Falló Gilgres. Se queda con ella finalmente Germain Love. Se viene Love. El grillo. Le cae a Cabrera. De larga distancia falló el triple Cabrera. Rebote para Materán. Materán con García. Va a intentar de larga distancia. Triple para Nathan Priddy. El primero para él, triple de Facilito Bet, la mayor organización al servicio de su suerte. Heisler, media distancia, falló. Balón disputado, le cae a Ibe. Lanzó Ibe y falló, hay falta. Le dieron como tres veces a Ibe, pero a la tercera fue que cantaron. Dicen que la tercera va a la vencida. 41-34, esto está por 7, arriba Guaros. Y la falta es para Robert Gilchrist. Su segunda del compromiso, la cuarta para Guaro, para Gaiteros en este parcial. Le falta una para que la mesa técnica le saque bandera roja. Y en la jugada anterior, Guillermo, en el triple de Gaiteros, por poco vimos el otro tapón de Prince Ibe. Llegó tarde a la marca. Ayer Prince Ibe lanzó 5 tiros libres, se encestó 2. Anotó 18 puntos. Bloqueó 6 pelotas. 6 bloqueos que terminaron también ayudando a Guaros de Lara, que hizo 91 puntos por 67 de Gaiteros. Ahí están los árbitros revisando la jugada o hablando con parte de la mesa técnica. Sofía, el complemento perfecto para tus recetas. Síguenlos en tus redes sociales, @lineasofia.be. Ahí está Sandy Maldonado ratificando la falta sobre Prince. Tenía tiempo que no veía a Prince Ibe encestar un tiro libre líquido, líquido netamente. Va mejorando Prince. Y con su particular estilo de lanzar con una sola mano. El rebote para Pride y luego el fallo del segundo fallo de Prince Ibe. Pride. Prevenido ahora Rondón. El pase para Gilgres que no lo esperaba, pero la tocó antes el grillo. En el pecho ese pase a Gilgres. Están 11 segundos del control zuliano y un minuto con un segundo para que concluya la primera mitad. César García se la pide Pridi, se la devuelve, se la tocó Prince Ibe. Hablando de tapas, la primera de él en el partido. Tello Palacios. Germain Love de larga distancia, el segundo triple de Germain Love, el franco tirador. Es un triple de Facilito Bet, la mayor organización al servicio de su suerte. Rebote para Materán, pasó mal Materán, se queda Guaros con ella. El grillo lo cierra Materán, tiene que apoyarse, lo hace con Heisler, 14 segundos. 20 del control, Germain Love de larga distancia. Con amor, el triple, el tercero consecutivo de Germain Love. Triple de Facilito Bet, la mayor organización al servicio de su suerte. Materán de larga distancia falla, se acabó. Culmina este segundo parcial, culmina la mitad del partido. Con esta feria de triples de lado y lado, pero los últimos tres fueron del franco tirador. Está ganando Guaros 48-34-14 la diferencia. Giros TV, donde quieras y cuando quieras, como la vio Raúl de la Cruz. Guaros terminó de apretar en el acelerador en estos últimos 5 minutos del segundo parcial y terminó ganando este cuarto 27-16. Por eso el marcador complementario en estos primeros 20 minutos es de 48-34. Comienzan los 15 minutos de descanso y nosotros estamos acá en vivo y directo desde el Domo Bolivariano. Vamos a hacer una pausa y en breve volvemos con más de esta transmisión en las pantallas de Giros TV. Baby, my Valentine,
and now you tell me you want temperature today. If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. Todo ha cambiado. Hemos creado una nueva forma de comunicarnos. Hemos cambiado las palabras por imágenes. Hemos descubierto cómo comprar sin estar. Hemos reinventado la forma de conocernos, de enamorarnos, de amarnos. Hoy diseñamos un nuevo idioma para el futuro. Una nueva forma diferente de ver las cosas. Por eso nosotros reinventamos la publicidad. Andy Tutete, tu agencia 360. Siéntete a gusto en las cómodas unidades de Benetrans Tours. Camionetas convencionales o blindadas que te brindan el máximo confort y seguridad que necesitas. Es increíble la tranquilidad de contar con un buen servicio de traslados privados que te brinde comodidad, puntualidad, responsabilidad como el de Benetrans Tours. Con Facilito Bet juega fácil y cobra seguro a diario. Más de 33 años siendo la mayor organización al servicio de tu suerte. Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año. Facilitobet.com. Cobra fácil. Cobra seguro. Zapro Home Center. Somos decoración, somos hogar, somos ferretería y somos construcción. Casa Pro Home Center, Avenida Intercomunal Cabudare, vía Carigua. Síguenos en Instagram, @CasaProBE. Ven y sorpréndete. Casa Pro Home Center, herramientas para crear. Tiene 11 puntos, José el Grillito Vargas tiene 4, Heiner Guillén tiene 14, Príncipe con 7 y Alan Cabrera en 10 minutos de compromiso no ha podido anotar. De la banca de Guaro, Eldrin Guillén con 6 puntos y Tello Palacios con 6 puntos también. Por parte del equipo de Gaiteros, Materán con 8 puntos, Rondón con 4, Butler con 5, Pittman con 8, García con 2, Denis López con 2, Tridi con 5. Y el resto de la banca comandada por Centeno, Gilchrist y Gascón no han podido aportar. Para Guaros de Lara, 11 puntos por pérdida, 20 puntos en la pintura. Mientras nosotros vamos a revisar los momentos memorables. El Domo Bolivariano de Barquisimeto es un gimnasio cubierto multiuso construido en 1981 en ocasión de la celebración de los Juegos Deportivos Bolivarianos, con capacidad aproximada para 10.000 espectadores.
En 2007 sirvió el lugar para una serie de conciertos y eventos especiales con motivo de la Copa América de Fútbol Venezuela 2007. En 2011 fue sede del Campeonato Panamericano de Baloncesto Juvenil y en 2012 del Campeonato Suramericano de Baloncesto Femenino. Y allí se disputó la final de la Liga de las Américas, tanto en el año 2016 como en el año 2017, además de los juegos clasificatorios a la Copa del Mundo de Básquet que se va a disputar a mediados de este año 2023. El Domo Bolivariano, gimnasio de nivel internacional, sirve de sede para el equipo local de baloncesto, Guaros de Lara, viviendo momentos de alegría y satisfacción. Y ahí hay que acotar que fue remodelado, acomodado al aire acondicionado para las ventanas vivas que tuvimos la oportunidad de presenciar acá con el juego entre República Dominicana y Venezuela. Y ahí también otro comentario adicional referente a este escenario deportivo, y es que en el pasado mes de abril, el mes pasado, el Domo Bolivariano cumplió 41 años de haber sido inaugurado, de haberse puesto al servicio del deporte, no solamente larense, sino también venezolano. 41 años tiene esta estructura deportiva que yo he dicho en muchas conversaciones con gente conocedora del deporte, que esta edificación fue construida con una visión muy futurista. Tan futurista que ahora parece una instalación de primer mundo. Nosotros vamos a cumplir con unos mensajes de nuestra planta Heroes TV, donde quieras y cuando quieras. Y ya venimos para el reinicio de este partido que Guaro gana 48-34. Baby, my Valentine. Can I hit the lick with temperature today? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. Todo ha cambiado. Hemos creado una nueva forma de comunicarnos. Hemos cambiado las palabras por imágenes. Hemos descubierto cómo comprar sin estar. Hemos reinventado la forma de conocernos, de enamorarnos, de amarnos. Hoy diseñamos un nuevo idioma para el futuro. Una nueva forma diferente de ver las cosas. Por eso nosotros reinventamos la publicidad. Enditutec, tu agencia 360. Siéntete a gusto en las cómodas unidades de Benetrans Tours. Camionetas convencionales o blindadas que te brindan el máximo confort y seguridad que necesitas. Es increíble la tranquilidad de contar con un buen servicio de traslados privados que te brinde comodidad, puntualidad, responsabilidad como el de Benetrans Tours. Con Facilito Bet juega fácil y cobra seguro a diario. Más de 33 años siendo la mayor organización al servicio de tu suerte. Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año. Facilitobet.com. Cobra fácil. Cobra seguro. Pro Home Center. Somos decoración, somos hogar, somos ferretería y somos construcción. Casa Pro Home Center, Avenida Intercomunal Cabudare, vía Carigua. Síguenos en Instagram, @CasaProBE. Ven y sorpréndete. Casa Pro Home Center, herramientas para crear.
Esta es una transmisión exclusiva de Hirus TV y no puede ser reproducida o retransmitida en ninguna forma ni circunstancias. Y las cuentas y descripciones de este juego no pueden ser violadas sin consentimiento expreso y por escrito. Todos los derechos reservados por Hirus TV. Eduardo Gutiérrez y están contestando la pregunta. Preguntan también qué va a traer Guaro, qué va a hacer Gaiteros y de cara a lo que vendrá los próximos días en esta Superliga en su edición 2023. Ya ambos equipos están en cancha preparando el calentamiento y vemos pasajes de lo que fueron los primeros 20 minutos que se jugaron acá en el Domo Bolivariano, donde Guaro vence 48 a 34 al equipo de Gaiteros. Por destacar del conjunto de Guaro de Lara, obviamente Eider Guillén con sus 14 puntos, también Germain Love con sus últimos 6 puntos a punta de triple para dar por finalizado el segundo parcial. Y vemos cómo hace la clavada allí Prince Ibe para seguir aportando a los números de Guaro de Lara. Y vemos otra jugada, el triple de Tello Palacio. Y este es el resumen de la primera mitad en la transmisión de Hero TV. Para Guaro de Lara, en su juego número 12 en condición de local, solamente ha perdido una vez acá en el Domo Bolivariano y fue precisamente ante el equipo de Brillantes. De resto, casi a la perfección, Guaro jugando acá en el Domo Bolivariano de Barquisimeto. Y vemos las estadísticas de la primera mitad: 26 rebotes para ambos equipos, 12 asistencias para Guaro por 9 de Gaiteros, 4 bloqueos para Guaro por 1 de Gaiteros y 5 pérdidas para Guaro por 6 de Gaiteros del Zulia. El primer parcial quedó 21 a 17 y el segundo parcial quedó 27 a 17. En tiros convertidos, 46% de efectividad para Guaro. En tiros libres, 66% de efectividad, 50% en canasta de 2 puntos y 40% en canasta de 3 puntos. Notable la diferencia de Guaro con respecto al juego de ayer. Por parte de Gaiteros del Zulia, 30 puntos en tiros convertidos de 40 a 12, 45% de efectividad en tiros libres de 11 a 5, 29% de efectividad en canastas 2 de 2 puntos para Gaiteros de 24 a 7 y 31% de efectividad en canasta de 3 puntos de 16 a 5 para el equipo Gaiteros del Zulia. Estos han sido los números de la primera mitad acá en el Domo Bolivariano, cuando estamos a escasos minutos, 15 segundos, para empezar la segunda mitad. Nosotros vamos a una pausa y en breve volvemos por más a través de la señal de Hero TV. Caos, Dionisos, Hera, Hermes, Icarus, Narcissus, Medusa, Epazos, Asha, la, Zeus, Minerva, and Copicus. I love it when you couscous. Aphrodite, Ventus, Caos, Dionisos, Hera, Hermes, Icarus, Vemos a Barquisimeto, ya los equipos están ingresando al tabloncillo del Domo Bolivariano para empezar esta segunda mitad, donde Guaro vence 48 a 34 a Gaiteros del Zulia. Mucha gente en sintonía del canal YouTube de Hirus TV. Guillermo. Bien, mientras los jugadores ya se preparan para este tercer parcial, vamos a hacer algunas salutaciones especiales. Quiero destacar la de José Ágreda Ramos. Buenas noches desde Londres. Muchas gracias y bendiciones desde Hirus TV. Y aquí está la pregunta para los que saben, ¿con qué equipo debutó y se retiró Gabriel Estaba en Venezuela? La pregunta en la transmisión de Hirus TV, Guillermo. También quiero saludar muy especialmente a mi familia en Cúcuta, Colombia, la familia Jaime Castro, Mariana, Emanuel, Santiago, y su
nuestros hermosos padres David y Karina, mi hija. Bendiciones para todos. Y ahí está el código QR en la transmisión de Heroes TV para que lo puedan escanear y tener acceso a nuestra aplicación a través de todas las plataformas digitales. Comienza el tercer parcial, Guillermo. Bien, se reinicia el partido. La pelota es para Gaiteros. Brady ante Dexter Friedman. Pittman ante Ibe. El pase para Butler, pero estaba muy marcado por Tello. Cambia para Pittman, se llevó por delante la gigantesca humanidad de Prince Ibe. Hay falta ofensiva de Dexter Pittman. Creo que es la primera para Pittman. Esto está 48-34. Reiteración. Ah, no, hay violación, hay caminata. Finalmente de Prince Ibe. Del jugador de Gaiteros, quise decir. 9-33. Tello, muy marcado por Materán. Hostigado, fastidiado. Tratando de intimidarlo. Se viene Germain Love. Love ante Pittman. El grillo. Tello, amaga. Falta sobre Tello Palacios, el de Medellín, el paisa Tello. Heroes Logistic, tu empresa de logística en el envío de mercancía de Miami a Venezuela. Sígalos por sus redes sociales, arroba Heroes Logistic, o su página web www.heroeslogistic.com. Ahí vemos como Tello Palacio encesta el primero y agradecemos el saludo de Felipe Lozada a través del canal de YouTube. Amplía Tello Palacios con este par la ventaja de Guaros, que ahora es de 16. Butler, nueva ofensiva de Gaiteros, que busca descontar. Materán, marcado por el grillo. Se escapa Materán. Ahora le sale a la marca Ibe. La perdió Materán, hostigado por la defensa. Heisler transpone la frontera. Cambia para Ibe, se levanta por Cristal y convierte. Salió tarde a la defensa el jugador Dexter Pittman. Y Prince Ibe, que ayer anotó 18, ya en este momento del partido tiene 9. Una racha de 4-0. Vuelve a encender las alarmas en el banco de Kevin Palacios. Tiempo pedido por Gaiteros. Heroes TV, donde quieras y cuando quieras. Desarrollo de ideas, de estrategias, de contenido. Todo lo que necesites para tu empresa en el marco digital. MD2Tech te lo puede dar. Síganlos por sus redes sociales, arroba MD2Tech. Ahí vemos a Palacio tratando de hablar con sus jugadores y buscar una fórmula para recortar esta ventaja que en este momento la tiene Guaros de Lara. Quedan 8-49. El equipo de Guaros de Lara sigue marcando muchos puntos. En otros compromisos, Llaneros vence 43-40 a Broncos. 43-40. Buen síntoma. Bien, nosotros nos quedamos acá. Ya nuevamente salen los jugadores al tabloncillo luego del tiempo de Kevin Palacio. Guaros amplía la diferencia, ahora es de 18. La pelota es para Gastón García. Otro García, César con la pelota. Entre García se entienden. Pelota para Gastón. O Gastón. Falta de Prince Ibe. Sería la tercera del anglo-africano. Aunque le dan 2, la mesa técnica 2 para Ibe. Nuevo intento de Gaiteros. Gastón García. Lenín López. Pelota para Escalona. Convierte finalmente Nirinberg Escalona sus 2 primeros puntos del partido. Los primeros para Gaiteros en este tercer parcial. Edgar Rondón reporta la sintonía desde San Fernando de Apure. Germain Lop se quedó corto con el triple. El rebote para Escalona. Se la entrega el zancudo. Totalmente cambia de panorama el zancudo. Nueva falta del grillo Vargas.
en la segunda colectiva de Guaros. Apenas una tiene Gaiteros. Ahí vemos la repetición en el monitor de Giros TV. Lenin López, marcado por Germain Love, el zancudo. Falló el zancudo. La echó afuera el mismo. Y la pelota va a ser para Guaro. 7 con 38 para que culmine el tercer parcial. El equipo de Gladiadores vence 44 a 40 a Marinos, mientras que Panteras vence 57 a 34 a Guayqueríes. Aquí esto está 52 a 36. 14 arriba Guaro. 16, exactamente. El grillo posteando. El tapón inmenso del jugador Gilgres. Gilgres, que hasta ahora no tiene ni un solo punto en el partido. Tiene un promedio de 13,3 en esta ronda eliminatoria. Pelota para Gastón García. Se viene Gaitero. Perdió la pelota Guaro. García. Media distancia para Escalona. Se quedó corto. El rebote para Príncipe. Nueva ofensiva crepuscular. Eisler, un poco atropellado, la perdió, la recuperó Ibe, hay falta de Lenín López. Y por parte de Guaros de Lara, ni Joesser Valera ni Alan Cabrera han podido anotar hoy. Pero han hecho buen partido, sobre todo Joesser con muy buena defensa. Ayer Cabrera con 2 y ayer Joesser con 8 puntos. Segunda falta de Lenín, segunda falta colectiva de Gaiteros. Vamos a ver cómo le va a Ibe hoy desde la línea personal. Por lo menos mejor que ayer, hasta ahora. Tiene 3 lanzados y 2 convertidos, por encima del 50%. Y desde hace rato no anotaba 2 tiros libres. Príncipe, lo que quiere decir que está mejorando su mecánica de lanzamiento desde la línea personal. Y Jonay quiere que lo retira para darle paso a Alan Cabrera. 18 la diferencia a favor de Guaro. Lenín López, Robert Gilgres, el zancudo ante Heisler. 10 segundos del control. Gastón García de pique para Lenín López. López posteando al grillo. Otro, Nirinber Escalona, se apoya en el cristal y convierte. Nirinber Escalona, que ha anotado los únicos puntos que tiene Gaiteros en este parcial. López, Tello, Vargas, cortina de Cabrera, hacia él la pelota, va a intentar de larga distancia. Triple para la máscara Cabrera, triple de Facilito Bet, la mayor organización al servicio de su suerte. Y dio gracias al cielo, luego de tener prácticamente 12 minutos en cancha y no haber podido anotar. Si usted la vio mejor que yo, creo que esa pelota cacheteada es de Robert Gilgres. El grillo, Germain Love, de larga distancia, triple para el franco tirador y tendrá regalito porque recibió la falta, triple de Facilito Bet, la mayor organización al servicio de su suerte. Ya son 60 puntos para Guaro de Lara y sigue con ventaja de 20 cuando quedan 5 con 49 por jugar acá en el Domo Bolivariano. Cuarto triple de el francotirador. Esto está por 20. Se puede poner por 21. A favor del equipo de Guaros. Germain Love, que vino con muy buenas credenciales. Es un anotador nato. Y completa la jugada de 3 puntos. Que dicho en español es Germain Amor. Pelota para Gaitero. Lenín López de larga distancia, triple pasado, falta de la máscara Cabrera sobre Robert Gilgres. No importa dónde necesites llegar, con Benetrans Tour lo lograrás y con la mejor calidad y atención. Síguelo en sus redes sociales para más información, arroba Benetrans Tour. La pelota es para Gaitero. Se viene Gastón García.
Falló García de larga distancia. La pelota la echó fuera finalmente Robert Gilgres. Ahí está preocupado. Y no es para menos Kevin Palacios. Pelota para Heisler. Gana Guaros por 21. Tello. La máscara Cabrera. Lo cierra Gastón García. La cortina de ahora de Lenín. Defensiva. Tello va a intentar de larga distancia, falla. La echó, la cacheteó para Nirinber Escalona el Grillo Vargas. El zancudo pisó la raya. Si entraba era de dos. Rebote para Jermaine Love. Love. Media distancia en americano. Par de puntos para Jermaine Love, que no solamente mete triples. 17 para Love. Juegue fácil y cobre seguro a diario en facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Hoy el equipo de Guaros de Lara tiene 8 triples en 18 oportunidades para un 44% de efectividad, mientras que el equipo de Gaiteros tiene 18-5 para un porcentaje de 27%. Ahí vemos a Eker dando indicaciones. Parece que va a ingresar Joester Valera. Y por parte de los dirigidos por Gaiteros del Zulia, por Kevin Palacios, también está dando instrucciones a sus jugadores y ahí está Materán muy atento a la jugada. Hay jugadores con tres faltas ya por parte de Guaros de Lara. Alan Cabrera es uno de ellos. Y en el equipo de Gaiteros, Lenín López tiene tres faltas. Ya los equipos vuelven al tabloncillo. Jonay Krecker no ha terminado de hablar con sus jugadores y ahí va el árbitro auxiliar a decir que se ha terminado la reunión en el banco de Guaros de Lara. Saludos a Josmar Alfonso, a Antonio Gómez, a Maribel Rojas, a Richard Acosta y a Juan Rodríguez, que están en sintonía en el canal de YouTube de Giros TV. 15-6 está ganando Guaros este parcial. Gana por 23, 63-40. La pelota es para Matt Butler, que todavía están esperando su reacción allá en Maracaibo. Rebote para Pridi, va a intentar de larga distancia, falla. Tercera o segunda oportunidad para Gaiteros, de la mano de Materán. Materán con Rondón, Rondón con Pittman. Hay falta de Tello Palacio. A Tello lo tengo con dos, lo tengo con una. Ahora son dos. Reiteración de Giros TV, donde quieras y cuando quieras, y la sentencia de Sandy Maldonado. Mientras tanto, les podemos decir que Broncos de Caracas vence 49-43 a Llaneros. Dexter Pittman, que tiene 17 tiros lanzados, 14 convertidos para un 81.3% de efectividad desde la línea personal en esta temporada. Y a esa estadística hay que añadirle estos dos que acaba de encestar. 10 puntos tiene Pittman en el partido. Es casi exacto el promedio de puntos por encuentro que tienen esta temporada, que es de 10.2. 63-42, reduce a 21 la distancia a Gaiteros. Y ahora tendrá, por la falta antideportiva, la posesión. En caso de ganar Broncos y Guaros, Guaros se mantiene en la primera posición. Bien, hay dos puntos más para el conjunto de Gaiteros, que llega a 44. Valera. Jermaine Love. En americano largo, pero se quedó corto el paisa. Rebote para Butler. Se viene Butler. Se le entrega a Rondón. Rondón con Marterán. Le cierra la línea. Heisler falla. El rebote para Pittman. Muy marcado por Tello. De larga distancia, Materán, triple. Para José Materán, suma 11 puntos en el partido. Es un triple de Facilito Bet, la mayor organización al servicio de su suerte. Jermaine Love conduciendo por Guaros. La espera Cabrera. Se va por el otro costado, Love. Se la tocaron.
falló Love. El rebote para la máscara Cabrera. Se la entrega a Valera. Valera con Heisler. 11 segundos le quedan a Guaro. Cabrera, Cabrera. Le dio en el pecho el pase que iba para Tello a Dexter Pittman. Butler, Butler, Butler. La perdió Butler. La recuperó el Paisa. Falta de Materán sobre el Paisa. Para Materán no lo tenía con faltas. Centro Médico San Francisco, una familia que asiste a la tuya. Síganlos en sus redes sociales. Para más información, arroba Centro Médico San Francisco. Pero son dos faltas las que tiene Materán en el juego de hoy. Ambos equipos con cuatro faltas cuando quedan 2:44 por jugar en este parcial. Esto está 63-46. 17 la distancia a favor de Guaros. El Paisa. Se le entrega al francotirador. Al grillito ahora. Falló el grillito el triple. Le cae a la máscara Cabrera. La coloca y convierte. Con una sola mano y en suspensión. Los puntos 4 y 5 de la máscara Cabrera. Para colocar esto por 19. Materán perseguido por Germain. Rondón. Rondón, disparo de larga distancia, triple para Nathan Priddy. Es un triple de Facilito Bet, la mayor organización al servicio de su suerte. Recupera Gaiteros, Materán, cambia para Butler de larga distancia, par de triples consecutivos y ahora de la mano del jugador Matt Butler, que suma sus puntos 6, 7 y 8. Es un triple de Facilito Bet, la mayor organización al servicio de su suerte. Migolilla, lo mejor en tecnología y calzado deportivo. Síguenos en @migolilla.be. Raúl de la Cruz. 13 puntos la ventaja para Guaros cuando queda 1:43. Y ahí tenemos la pregunta para los que saben. ¿Con qué equipo debutó y se retiró Gabriel Estaba en Venezuela? Es la pregunta de Giros TV. Mucha gente contestando de forma correcta a través del chat en el canal de YouTube. Acá ambos equipos tienen cuatro faltas cada uno. Tienen que cuidarse. Falta un parcial todavía. Ningún jugador ha llegado a las cuatro faltas personales, pero se va a volver un juego más físico de cara a que vaya agotándose el tiempo. Nuestra próxima transmisión va a ser acá el día jueves, cuando el equipo de Héroes de Falcón venga a visitar a Guaros de Lara en lo que será su último compromiso en condición de local acá en el Domo Bolivariano. Recordamos que Guaros va a terminar la ronda eliminatoria jugando en Maracaibo y en punto fijo en condición de visitante. Este parcial está 17-18. A favor de Gaiteros. Es el único parcial que de momento se han ido arriba el equipo zuliano cuando ya los 10 jugadores están en cancha y Eldrin Guillén va a poner la pelota en acción. Guillermo. Nueva ofensiva del conjunto de Guaros. Germain Love, marcado por Materán. Con calma Love. No tiene apuro. El grillo con 10 segundos. El Paisa, ahora con 5. Germain no se ha percatado del reloj. Nada, sigue jugando. Se le acabó el tiempo a Guaros. Resta 1:18 y este está 65-52 a favor de Guaros. Sofía, el complemento perfecto para tus recetas. Síganlos en sus redes sociales, @lineasofia.be. Butler en el ataque de Gaitero. Busca Rondón. Rondón con Materán. Butler desde la bomba como si fuera un tiro libre y ahí no falla el estadounidense. Llega a 10, Matt Butler. Y reduce para Gaitero la diferencia a 11. Hay una tapa del jugador Dexter Pittman sobre el Paisa Tello. Buena defensa ahora de Pittman. Pero Guaros mantiene la posesión con 16 segundos.
Pelota para el Grillo. El Grillo sobre Rondón. Falló el Grillo. Butler. Va a intentar de larga distancia. Triple. Para Nathan Priddy. Tiene dos triples, un doble para 8 puntos. Es un triple de Facilito Bet, la mayor organización al servicio de su suerte. El jugador que más ha aportado desde la banca del equipo de Gaiteros con 11 puntos. 38.9 segundos para culminar el compromiso. Y con esta falta, ya Gaiteros está en colectiva y vemos a Guillén en la línea de disparos donde marca el punto. Eisler, 20 puntos ayer, de 4-4 en tiros libres. Con esto 66-57 Guillén. 15 en su cuenta hoy. 16. Esto se vuelve a colocar ahora por 10. 67-57. Butler, media distancia, se queda corto. Rebote para Heisler. Se viene Guaro. Heisler. La marca de Nathan Priddy. Heisler. Ahora sale la marca de Pittman. La tocó antes Pittman. Le quedan 11 del control a Guaro. ...17.9 para que acabe el partido en este tercer cuarto. De larga distancia falló el triple Joesser Valera. Nuevo intento de Gaiteros en esta remontada. Materán, media distancia en americano. Par de puntos para Materán. Reaccionando Gaiteros. 13 para el criollo. Cuando culmina este tercer cuarto, victoria parcial para Guaros de Lara de 67-59. Reacción del equipo de Gaiteros, lo vuelve a meter Raúl en el partido. Y terminó Guaros perdiendo el parcial acá en Barquisimeto. Nosotros vamos a hacer una pausa y en breve volvemos con más de esta transmisión de Giro TV. Baby, my Valentine, yeah. Can I hit the Mickey with the temperature today? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. Todo ha cambiado. Hemos creado una nueva forma de comunicarnos. Hemos cambiado las palabras por imágenes. Hemos descubierto cómo comprar sin estar. Hemos reinventado la forma de conocernos, de enamorarnos, de amarnos. Hoy diseñamos un nuevo idioma para el futuro, una nueva forma diferente de ver las cosas. Por eso nosotros reinventamos la publicidad. Endy to Tech, tu agencia 360. Siéntete a gusto en las cómodas unidades de Benetrans Tours. Camionetas convencionales o blindadas que te brindan el máximo confort y seguridad que necesitas. Es increíble la tranquilidad de contar con un buen servicio de traslados privados que te brinde comodidad, puntualidad, responsabilidad como el de Benetrans Tours. Con Facilito Bet juega fácil y cobra seguro a diario. Más de 33 años siendo la mayor organización al servicio de tu suerte. Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año. Facilitobet.com. Cobra fácil. Cobra seguro. Pro Home Center. Somos decoración, somos hogar, somos ferretería y somos construcción. Casa Pro Home Center, Avenida Intercomunal Cabudare, vía Carigua. Síguenos en Instagram, @casaprobe. Ven y sorpréndete. Casa Pro Home Center, herramientas para crear.
Autónomo Bolivariano de Barquisimeto. Ya se jugó un minuto de este último parcial. Guaros vence 71-59 a Gaiteros del Zulia. Guaros Bien. Corta una racha de 10 parciales ganados en fila. La pelota es para Heisler de larga distancia. Triple para Heisler Guillén. Una racha de 7-0. Vuelve a distanciar a Guaros de Gaiteros. Una cesta técnica de El Grillo Vargas. Un doble de Tello Palacios. Y este triple ahora. Y la respuesta de Gaiteros con este par. La vuelve a mover Guaros. Tello Palacios, el paisa. De pique para Prince Ibe. Ahí falta ofensiva, dice enérgicamente Sandy Maldonado. Para Prince y reclama Ibe, a Ibe que le dieron también lo suyo. Sí, y es la tercera falta para Prince Ibe. Guaros de Lara le ganó 4 parciales a Llaneros, 4 parciales a Toros y ya le había ganado 2 acá a Gaiteros. Nuevo ataque zuliano, Pridi. Butler, ante la marca de Eldrick. Butler, americano largo. Desde el poste alto, falla. Rebote para Tello, se la entrega a Heisler, traspone la frontera, el grillo, cambia de panorama, pero no la pudo alcanzar Prince Ibe, la pelota sale por un costado. Giros Logistic, empresa de logística en el envío de mercancía de Miami a Venezuela. Síganlos por sus redes sociales, @Giros Logistic o su página web www.giroslogistic.com. Butler ataca a Gaitero. Materán, abajo para Pittman, la perdió Pittman. Se viene el paisa, doble marcado el paisa. Busca juego con Ibe. Ibe, el pase largo para Jermaine Love. Love con el grillo, abajo para Prince Ibe, la perforadora del angloafricano. Suma Ibe, 12 puntos en el compromiso. Una nueva sentencia arbitral por parte de Osvaldo Chirinos. Punto para MD2Tech, tu agencia de marketing digital, donde encuentras todo para tu empresa en el mundo digital. Síganlos por sus redes sociales, @MD2Tech. Ataca Gaitero, que sigue buscando el descuento. Falló de larga distancia. Esto está 76-63, 13 la diferencia, 7 minutos para que acabe el compromiso. Heisler, la cortina de Tello, hacia él la pelota, cambia para el grillo para Germain, deja caer la marca, abajo para Tello, luego para Ibe, la coloca, cortica y convierte. Prince Ibe, 4 puntos en este parcial. Están 6-35, 80-63. Falta sobre Materán. Es la cuarta falta o la tercera colectiva de Guaros. Y la tercera para el grillo. Esto está por 13. La mueve Gaitero. Tridi para García. Lo cierra el paisa. García de larga distancia. Triple. Para César García, su primer triple del partido. Es un triple de Facilito Bet, la mayor organización al servicio de su suerte. Guaros tiene a 2 jugadores con 19 puntos. Jermaine Love y Heiner Guillén. 15 para Prince Ibe, 6 para el Grillito Vargas. Benetrans Tours, camionetas convencionales o blindadas que te brindan el máximo confort y seguridad que necesitas. Sígueles en sus redes sociales para más información, @Benetrans Tours. Una nueva falta de Gaiteros. Ahí están conferenciando Sandy Maldonado con Chirinos sobre esta última incidencia. Le dice Sandy Maldonado al grillo que se tranquilice. Muy enérgico en la protesta.
iban a revisar, Raúl. Ahí vemos cómo los árbitros se acercan a la mesa técnica para poder revisar lo que fue la jugada anterior, donde van a dictaminar cómo va a ser la marca. El equipo de Broncos se empieza a despegar contra Llaneros. Ese juego está 68-53 y Panteras de Miranda vence 75-54 a Guayquerías. Ahí vemos la repetición en las pantallas de Hero TV. Y en el duelo de los equipos de Anzuategui, Marinos está venciendo 68-63 a Gladiadores. Mientras tanto, los jugadores de Guaro se relajan un poquito, conversan entre ellos. Y por aquí lo saludan, señor Guillermo, le dice Larry Soto. Este narrador tiene de todo, el francotirador, la perforadora y el paisa. Así es, hay jugadores que ya vienen con su, con sus apodos. Y los que no los tienen, se los creamos. La pelota es para Guaros. Va a sacar Germain Love de un costado. Y hay jugadores que les gusta que le pongan apodos y hay otros que no. También sucede mucho en estas disciplinas deportivas, en el béisbol, en el fútbol, pero vamos a decir que el básquet es uno de los que más se presta para eso. Así es, y a nosotros que nos gusta. Bien, va a sacar de costado Guaros. Palacio posteando a Materán. Heisler deja caer la marca de Butler. Penetra, se le entrega abajo a Prince Ibe, no puede Ibe. Le cae al franco tirador de larga distancia. Con amor de Germain, este triple de Facilito Bet, la mayor organización al servicio de su suerte. 83 Guaro, 66 Gaitero. Butler se va por raya final y convierte Butler, despertando nuevamente a Gaiteros. 12 para él. Ya Guaros de Lara jugando por encima de su promedio de puntos por juego con estos 83 puntos anotados hasta ahora. Ya viene el tiempo de Giros TV, donde quieras y cuando quieras. Germain con 4 segundos tiene que lanzar de larga distancia. Triple para Germain Love. 6 triples para Love en el partido de hoy. Es un triple de Facilito Bet, la mayor organización al servicio de su suerte. Esto está 86-68. Vuelve a tomar buena distancia Guaros. Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año. Facilito Bet. .com. Hay tiempo de Giros TV, donde quieras y cuando quieras, Raúl de la Cruz. En este momento, Guaros de Lara tiene 21 puntos por pérdida, 32 puntos en la pintura, 10 puntos en segundas oportunidades, 15 puntos en contraataque, la banca ha aportado 16 puntos y la mayor ventaja es de 23 unidades. Ahí está la pregunta para los que saben. ¿Con qué equipo debutó y se retiró Gabriel Estaba en Venezuela? Es la pregunta de Giros TV. Ahí tenemos la respuesta, Guillermo. Debutó en el año 1981 con Panteras de Lara y se retiró con Gaiteros del Zulia en el año 2004. Gabriel Ramón Estaba García nació en Carúpano el 24 de marzo de 1967. Tiene experiencia o jugó en Estados Unidos, Portugal, España, Puerto Rico y República Dominicana. Campeón anotador en la LPB en el año 1994 y campeón LPB en el 91, en el 96 y en el 2001. Champion y MVP de la Liga de Puerto Rico en el año 93-94 y es uno de los héroes de Portland, el Jabao. Muy recordado, Gabriel Estaba. También llegó a estar en una oportunidad con el equipo de los Bravos de Lara. Gabriel Estaba, el Jabao. Siempre lo vamos a recordar por esa particular forma de juego, por su agilidad, por su versatilidad, por su elasticidad. A pesar de ser un jugador corpulento, era un jugador rápido, de buenas manos, buen disparo. En este momento, Gaiteros del Zulia tiene 11 puntos por pérdida, 28 puntos en la pintura, 11 puntos en segundas oportunidades, 12 puntos en contraataque. La banca ha aportado 24 puntos y la mayor corrida para Gaiteros de 11 unidades.
moviendo la pelota Guaros con 4 con 45 para que acabe el partido. Heisler con 7 segundos. Germain Love. Love de larga distancia. Con amor, el triple de Germain. Su séptimo del partido, triple de Facilito Bet. La mayor organización al servicio del deporte. Gana Guaros por 21. Falta sobre Dexter Pittman. Vale el sexto, dice Sandy Maldonado. Hay falta. Y 28 puntos para Germain Love hoy. Su mejor partido de los cuatro que tiene en Venezuela. Ahí está la reiteración. La falta de Ibe sobre Pittman. Es la cuarta para el británico. Una familia que asiste a la tuya. Síganlos por sus redes sociales. Para más información, @ Centro Médico San Francisco. 9-7 para Germain Love en disparos de 3 puntos a 1 de lo que hizo Heisler Guillén la semana pasada con Guaros. Se para en la línea de libres Dexter Pittman. Ahí está reclamando todavía Jonay Kerecker mientras están haciendo revisión de la jugada o de la última incidencia. La pelota permanece del lado de Gaiteros, pero no va a haber cobro de tiros libres. Guaros tiene 4 faltas y Gaiteros tiene 3. Buscando reaccionar Gaiteros, pero cada vez que lo hace viene el contraataque de Guaros. García falla el triple. Se viene Guaros. Heisler. De larga distancia, se quedó corto. La pelota la echó afuera el jugador Dexter Pittman. 3 con 58 para que culmine este partido. Ha sido un auténtico francotirador hoy Germain Love. En Guanare metió 6 triples de 7. Aquí ya lleva 7 hoy. Tello, media distancia para él. Convierte par de puntos. El Paisa. 12 para él. Butler. Y ya Guaros con 2 partidos consecutivos anotando 91 puntos. 91 por 71. Esto está por 20. Tello Palacio cambia para Heisler. De larga distancia se queda corto. El rebote para César García. Se le entrega Matt Butler. Butler ante la defensa de Guaro. Media distancia para Materán. Falla Materán. Rebote para Germain Love. Se viene Love. Piensa Love. Traslada el balón Love. Lo detiene Love. Restan 2 con 57. Jugando ahora con el cronómetro Guaros. La recupera el Paisa Tello. Media distancia, se queda corto Tello. El rebote para Gastón García. Se viene García. Se la entrega Butler. De larga distancia. Triple para Matt Butler. Es un triple de Facilito Bet. La mayor organización al servicio de su suerte. Germain Love. 2 con 25. 17 la diferencia. Love. Hay una falta, dice Ilvis Pinto. Sería la cuarta de Gaiteros, colectivamente hablando. Y va a haber modificaciones por parte de Guaros de Lara. Va a ingresar Joesser Valera por Heiner Guillén y Eldrin Guillén por Prince Ibe. El detalle es que Prince Ibe tiene 4 faltas. Migolilla, lo mejor en tecnología y calzado deportivo. Síguenos en @migolilla.be. Va a cobrar Germain Love.
Y para el que quiere información de la NBA, Boston está perdiendo con Filadelfia 58-49 en el medio tiempo. De 4-4 hoy, Jermaine Love en tiros libres. No ha fallado desde que llegó a Venezuela, desde allí. De 5-5 Love. 28, yo tengo a Love con 28. ¿Con cuánto lo tiene usted? Ya le vamos a decir. Con 28. 93-74. La pelota es para Guaro. El grillo. Se la pide Tello. Prefiere lanzar de larguísima distancia. Triple de muy lejos para el Grillo Vargas. Triple de Facilito Bet. La mayor organización al servicio de su suerte. Vaya Gaiteros. Diferencia de 22, 1 con 47. Nuevo ataque de Guaro. La intercepta Butler. Se la entrega Gastón García. García con Butler. Va a intentar desde el perímetro. Se arrepiente. Se apoya en Lenín López. En García, quise decir. García se queda corto y falta. Así es que Germain López tiene 30 puntos. Esa es la cifra exacta. Germain Love con 30 puntos, su mejor partido en Venezuela. 96-74, 22 la diferencia. Partido Raúl de la Cruz, que ya está en el congelador. Y Germain Love hizo los puntos que no pudo hacer ayer, los hizo hoy. Vemos cómo Prince Ibe también sigue aportando a la defensa y a la ofensiva de Warren con 15 unidades, cuando acá queda prácticamente minuto y medio por jugar. Y Guaros está a 4 puntos de los 100. La diferencia es de 21. La reduce ahora a Gaiteros desde la línea personal. Ahora el promedio de puntos para Guaros de Lara con estas 3 victorias por encima de los 90 puntos es cerca de 85 puntos por partido. Busca los 100 hoy Guaros. Eldrin ante Gastón García. Falta sobre Eldrin Guillén finalmente. Sofía, el complemento perfecto para tus recetas. Síguenlos en sus redes sociales, @lineasofia.be. A cobrar Eldrin Guillén, que es un buen cobrador desde la línea personal, el número 9 de Guaros. Ayer de 2-1 Eldrin, hoy se baja con su primero. 1 de 2 para Eldrin. Coloca el punto 97 para Guaros. 9 Gaitero, César García, Robert Gilgres dándose allí con Joesser Valera. Hay falta. Sería la número 6 para Guaro. Ya tiene bandera roja, al igual que también la tiene Gaiteros. Va a cobrar César García. Ahí lo vemos en la línea de disparos cuando quedan 52 segundos de juego acá en Barquisimeto. El equipo de Guaros consiguiendo su victoria número 17 y consolidándose en el primer lugar de la conferencia occidental. La cara de preocupación no es para menos de Kevin Palacios. Adentro García pone los puntos 77-97, 20 la diferencia. Ya esto es puro trámite. Eldrin. La cortina de Eric Rodríguez. No la pudo alcanzar Joesser Valera. 33.5 para que se consolide esta victoria. Nueva victoria consecutiva para Guaros. Y aprovecha Jonay Kereker de darle minutos a Omar Márquez y también a Rubén González. García va a intentar de larga distancia. Triple de Facilito Bet, la mayor organización al servicio de su suerte para César García. Bien. Ya ambos equipos se saludan y pactan el final de este compromiso. Victoria 97-80. 17 la diferencia de Guaro sobre Gaiteros del Zulia acá en el Domo Bolivariano. Número 17 para Guaro. Gaiteros
necesita urgentemente meterse en el camino de las victorias, porque por allí vienen los otros equipos que ansiosamente quieren meterse dentro de la clasificación, y uno de ellos es el equipo de Taurino. Así es, Guillermo, ya resultado final en Barquisimeto, victoria para Guaros de Lara. También ya terminó el compromiso entre Gigantes y Cangrejeros, 97 puntos para Gigantes, 88 para Cangrejeros, y también terminó el partido entre Panteras y Guayqueríes con victoria para Panteras, 83-60. Gladiadores y Marinos están jugando el último cuarto y toca esperar para ver qué pasa con ese juego entre Broncos y Llaneros, que lo está dominando Broncos con ventaja de 10 puntos, 81-71. Para Guaros de Lara tiene descanso el día de mañana, y el día jueves vuelve acá al Domo Bolivariano a enfrentarse al equipo Héroes de Falcón, lo que será nuestra próxima transmisión a través de las pantallas de Heroes TV. Muchas gracias a toda la gente que reportó la sintonía a través de nuestro canal de YouTube. Ahí vemos cómo Alan Cabrera recibe la copa en disputa acá en Barquisimeto, y nosotros vamos a repasar los números finales, porque Germain Love terminó anotando 30, el Grillo Vargas 9, Heisler Guillén 19, Prince Ibe con 15, y solamente tuvo dos bloqueos Prince Ibe hoy. Alan Cabrera con 5 puntos, Eldrin Guillén con 7 puntos, Tello Palacio con 12, y Joesser Valera y Edith Rodríguez no pudieron anotar por parte de Guaros de Lara. Jonay Krecker consigue su victoria número 31 como dirigente de Guaros de Lara, que tuvieron 21 puntos por pérdida, 34 puntos en la pintura, 12 puntos en segundas oportunidades, 15 puntos en contraataque, 19 puntos de la banca, 23 la mayor ventaja para el conjunto de Guaros de Lara. Por parte de Gaiteros del Zulia, Materán con 12 puntos, Rondón con 4, Butler con 22, Pittman con 12, García con 11, Lenín López con 2 puntos, Pridi desde la banca con 11, Escalona con 4 puntos, Gilchrist con 2 y Gascon, al igual que Centeno, no pudieron anotar. Kelvin Palacios, el entrenador de Gaiteros en ausencia del coach Arrieta, que presenta problemas de salud y por eso está en periodo de descanso. Para Gaiteros, 15 puntos por pérdida, 28 puntos en la pintura, 11 puntos en segundas oportunidades, 12 puntos en contraataque, 30 puntos de la banca, 2 puntos la mayor ventaja y 11 la mayor corrida para el conjunto de Gaiteros del Zulia. Nuevamente agradecidos con toda la gente que estuvo en sintonía a través de nuestro canal de YouTube, Guillermo. Sí, evidentemente mucha participación. El aficionado que nos ve y nos escucha también sabe mucho de baloncesto. Y también hay una gran diversidad. Las mujeres, los hombres, los jóvenes, los no tan jóvenes, saben mucho de baloncesto. Y precisamente ese público nos debemos. La transmisión hoy de Heroes TV, que presentó este partido de mucha importancia para los dos equipos, pero tal vez más para Gaitero, porque Gaitero necesitaba ganar el partido de hoy. Guaros vino embalado en la segunda parte del compromiso. Germain Ló tuvo un partido de ensueño hoy, con un total de 7 triples. Y también, pues, la parte defensiva, que ha sido clave durante todo este torneo para Guaros de Lara, creo que hoy también tuvo un punto importante a su favor. Guaros logra su victoria número 17, se consolida en el primer lugar. Independientemente de lo que suceda con el partido entre Broncos y Llaneros, Guaros se va a mantener en esa posición, y ya garantizó el conjunto de Guaros que va a comenzar los octavos de final acá en casa, Raúl. Ahí vemos las estadísticas finales del compromiso. 46 rebotes para Guaros de Lara por 39 de Gaiteros, 23 asistencias para Guaros, 18 para Gaiteros, 5 bloqueos para Guaros, 2 de ellos de Prince Ibe, por 3 de Gaiteros del Zulia, 14 pérdidas para los Guaros y 11 para el equipo del Zulia. 30 puntos en el último cuarto para Guaros de Lara por 21 de Gaiteros del Zulia. Son las estadísticas finales del compromiso acá en Barquisimeto, y
en la parte de los tiros. Vamos en tiros convertidos, 47% de efectividad para Guaro, 80% en tiros libres, 51% en canasta de 2 y 30% en canasta de 3 para Guaros de Lara. Gaiteros, 39% en tiros convertidos, 58% en tiros libres, 40% en canasta de 2 puntos y 37% en canasta de 3 para el equipo que hace vida en la ciudad de Maracaibo. Son las estadísticas finales de este compromiso acá en el Domo Bolivariano de Barquisimeto. El próximo juego para Guaros de Lara va a ser el día jueves ante Héroes de Falcón acá en el Domo Bolivariano. Va a ser el último juego para Guaros en condición de local porque va a terminar la ronda eliminatoria en condición de visitante. Ahí vemos que esta será nuestra próxima transmisión el jueves 11 de mayo a partir de las 6:30 de la tarde acá en el propio Domo Bolivariano. Para Guillermo Castro y Raúl de la Cruz ha sido un placer llevarles este par de compromisos de manera seguida entre Guaros y Gaiteros. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Guillermo. Bien, buenas noches. Ganó Guaros.